Esto da mucho miedo, ¿eh? No, no, no. Los zombies también tienen ritmo. ¡Hazte muerta, que sencilla, eh! ¡Hoy se come, familia! ¡Hoy se come! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, my God! La verdad es que pareces una loquita. ¡No, no, no! A ver, así no, ¿eh? ¿Por? No, porque así parece como que te has sentado mal unos frijolitos que te has comido y como que te duele la panza. Vale, vale. Pero pues no. A ver, hoy los zombies salimos a la calle a morder y a comer a los vivos. ¿Mejor? A ver. ¿Qué? Asustar, lo que se dice asustar, no, no asusta. Pues amor, pues esto no se me da bien. Yo creo que con un poquito de maquillaje a lo mejor. ¿Puede ser? Sí. Bueno, y con compañía, ¿no? También. No se me da bien esto de ser zombie. Yo creo que tengo que ensayar, ya me enseñarán. Pero hoy, familia, es la marcha zombie aquí en la Ciudad de México. Estamos a un ladito del Monumento a la Revolución, esta plaza tan y tan preciosa. Y esto ya está llenísimo de zombies, de muertos vivientes, de brujas, de toa. ¡Uy, de carniceros! De carniceros. Llenitos, llenitos, llenitos van de sangre. Yo creo que allá está todo lleno de maquilladoras. Que nos maquillen porque aún quedan 2 horas casi para que inicie la marcha zombie. Y quiero ser de las primeritas. Que ahora estoy yo muy tranquila y muy relajada, pero cuando empiece a ver por aquí zombies, yo me asusto, no sé qué me pasa, que me da mucho miedo. Pero es curioso porque tú te asustas mucho, pero una de las cosas que más te gusta hacer es asustar a los demás. Ya, es verdad, me encanta asustar, pero cuando me asustan a mí ya no me da tanta gracia. Están todos los puestitos aquí, toda la gente maquillando, chiquitines. Sí, sí. Señora, wow. ¿Quién la ha maquillado usted? No. ¡Ostras! ¡Da miedo, eh! ¿La han maquillado por aquí? Sí, ahí en el ¿Y cuánto le cobraron? Fue voluntario lo que uno quisiera. Ok, si no sonríe, da miedo de verdad. Yo iba a decir que está muy guapa, pero no es exactamente eso, ¿eh? Está terroríficamente guapa. Gracias. ¿Y a ti? Madre oh mía, ¿quién te ha hecho esto? Ah, pues mira, es el artista. ¿Ella? Sí. ¿Y cuánto rato ha tardado en hacértelo? 1 hora y media, 2 horas. ¡Wow! Pero está impresionante, ¿eh? ¡Felicidades! Sí. Eres un artista. ¿Y ahora estás con la chiquitina? ¿Ya terminó? ¿Y si te pido que me maquilles a mí, también me vas a maquillar? Va, pues nos quedamos con ella, que es un artista. Sí. ¡Qué bien lo hace! La verdad es que vas viendo los maquillajes de las maquilladoras, maquilladores, y son impresionantes. A mí ya se me empieza a poner la piel chinita, ¿eh? De ver tanto muerto viviente andando por acá. Yo dije, Moni tiene que andar por aquí. Pero ustedes demasiado bellas están, ¿no? Ay, se han hecho nada de zombies. No, ya es natural. ¡Ya es natural! ¿No se van a hacer nada? No. Ni un poco de así. Así, naturalita. Naturalita, que así estamos medio zombis ya. Gracias, linda. Muchas gracias. Pues ya nos toca, ya nos lo van a hacer a nosotros y a ver qué me propones o qué podríamos hacer. Podemos hacerte unas heridas en esta parte de aquí. Ajá. Sangre escurriendo. Vale. Unas heridas como que algún zombi ya me ha atacado. Va. Ya me rasguñó. Pues vamos con ello. ¡Ah! ¡Familia! ¡Que en breve me convierto en muerto! Viviente. Es que hemos visto muchos maquilladores, la verdad, y muy buenos artistas, pero vimos lo que le hizo al chavo y nos quedamos alucinados, ¿eh? ¿Cómo te encuentran? ¿Cómo te llamas? Guadalupe Flores en Facebook. Ok, Guadalupe Flores. Genial, que siempre vamos buscando maquilladores para que nos hagan para catrinas y así. Ajá, bueno, exacto. Ya me callo, ¿no? Ya sí. Me callo. Ya me empiezo a transformar. Que me cuesta mucho estar callada, ya lo notas, ¿no? Me han contado que esto es K-pop, vamos, es lo último, veo yo, que para los adolescentes. Es coreografías, pero suena un tema y quien se sabe la coreografía, pues entra a bailar. K-pop, ¿habían ustedes oído hablar de ello? ¿Cómo voy? ¿Aún soy Moni o son mi Moni? Sí, todavía, todavía. ¿Todavía? Sí. Vale. Wow.
¡Wow! Está brutal, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad es que ha quedado súper bonito. ¡Oh! Y además me va cayendo por aquí, ¿eh? La sangre. Sí, 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 sí. ¡Qué realismo! ¡Oh, me encanta! ¡Muchos éxitos! Gracias. ¡Gracias! ¡Me voy bien muerta! ¡Gracias, adiós! ¡Uy, sí! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí que pareces una loquita. ¿Ahora mejor? Bastante mejor. Va. Esta marcha tiene una causa social y es que se pide que por favor todos los participantes a la marcha traigan algún alimento no perecedero. Entonces ahora quiero buscar el stand donde se entregan los alimentos para que me expliquen también si ha habido muchísima gente que ha traído los alimentos, porque creo que desde que inició, que fue en 2007, se han recopilado más de 25 toneladas de alimentos. Wow. Es una barbaridad. O sea, sí ayuda muchísimo a la gente y a las comunidades vulnerables, y me encanta que toda esta marcha zombie tenga todo ese apoyo social y que la gente venga aquí a cooperar. ¡Hola! Hoy también me quieres y estoy que voy a llenar. No importa, no importa. ¿Qué te? Yo te quería ver en persona siempre. ¿De dónde eres, señora? Sigo, del estado de Hidalgo. ¿De estado de Hidalgo? Sí. ¿Dónde se hace la buena barbacoa? Sí, claro. Oh. Y el pulque. Y el pulque, eso. Oye, ¿y no sí te doy miedo hoy que voy de no, zombie? No, 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 me da mucho gusto haberte visto. Qué gusto, te qué sigo siempre, gracias. Me encanta. Gracias, verte. Gracias qué por linda apoyarnos. En casa todos te queremos. Que vaya muy bien y disfruten. Gracias. Adiós. Oye, yo no sé, pero aquí están todos los vivos. Vamos a buscar los muertos. Hombre, aquí toda gente muy viva. Así sí, ¿eh? Así da miedo, así, ¿eh? Así sí da miedo, ¿eh? Así nadie se mete con usted, ¿eh? ¿Es la primera vez que vienen a la marcha zombie? Para ella sí, la mía es la tercera vez. ¿Y por qué la tercera? ¿Qué tiene? A ver, vente para acá. Porque nos gusta mucho este ambiente. ¿Sí? De hecho, por la que empecé a venir es por mi hija, nada más que hoy no pudo venir, pero a ella le encanta todo esto. Bueno, pues ten cuidado que muy vivo te veo. Sí, gracias, adiós. ¡Wow! ¿Tú qué? ¡Hola! Tú y yo somos muertas, ¿no? Pues entre zombies no nos pasa nada, somos amigas. ¿Quién eres tú? McDonald's. Pero McDonald's asesina. Tener cuidado con el McDonald's, ¿eh? Las hamburguesas hacen daño. ¡Adiós! ¿Saben qué? No paramos de preguntar que dónde se lleva la comida y no estamos viendo. Yo creo que puede ser una de esas carpas. Vamos a ver. ¡Wow! ¿Toda esta familia qué? ¿Pero qué hicieron ustedes? Matamos a todos. ¿Mataron a todos? ¿Y se han quedado en el rancho? Sin nadie. Madre mía, cámara, vigila porque eres el único viviente. Es verdad. Oye, que pensaba que era de mentira. Me asusta. Yo no he hecho nada, ¿eh? Yo no. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! No se metan con la familia, ¿eh? No. Que acaban con todo. Gracias. Sí, es acá donde se entregan los alimentos. Así que, vamos. Madre mía, cuánta gente que hay. ¿Pero tú crees que es aquí? Sí. Cariño, aquí es para hacer bodas zombies. ¿En serio? Sí. Pero no, a ver, no me lo creo. A ver, vamos a preguntar. Pero antes que nada, señorita, quiero saber si usted está de acuerdo con lo siguiente. ¿Usted está de acuerdo con aprenderse la coreografía de Thriller y bailarla cuando sea necesario? ¿Sí? ¿También está de acuerdo que cuando el joven llegue cansado a casa, usted tendrá que atender la cita, que hacerle masaje en las patrullas? ¿Usted acepta dejar todos sus bienes materiales, presentes y futuros a nombre de su querida esposa? Piénsatelo, ¿eh? Piénsatelo. Acepta también aguantarla todas las mañanas sin importar el humor con el que amanezca. Se va a poner interesante. Ah, qué bonito. Eso es lo que dice el amor. Yo, aunque ya no puedo hacer nada, ¿hay alguien que se oponga? ¡No! Por mí, de seguro, póngale un anillo a la señorita. ¡Oh! ¡Qué nervios, eh! ¡Qué nervios! Con esta firma, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¡Hoy se come, familia! ¡Hoy se come! ¡Hoy será Pancho! Ya por fin encontramos el lugar, la entrega de alimentos no perecederos. Hemos traído un poquito de arroz, frijolitos y pasta. Aquí tienen. ¿Cómo va la recolección de alimentos? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Mucha gente?
sí se ve muchísima. Pero hay mucha gente que está trayendo sí, bastante, alimentos. Bastante, llevamos todo esto. ¡Qué bien! Ojalá la gente se anime y traiga muchísimo más. Así es, va. Que se animen. Mira qué bonitos stickers. ¡Qué bonitos! ¿Cuál te gusta, cariño? Todos. Pues todos están ¿todos? Padrísimos, ¿todos sí. ¿Te gustan? Este, va, me agarro este. Y mira, llévate este. Va, marcha zombie, que se ve ahí. Marcha zombie, gracias. Adiós, muchos éxitos. Vamos a ponernos ya el sticker. ¿Qué? ¿Por acá? Perfecto. Va. Muy bien. Y ahora a Josep le pongo este de marcha zombie. Cariño, que sepas que hoy no acaba el vídeo, ¿eh? De vivo. No. No. Te voy a morder yo. Te voy a convertir en zombie. ¡Hoy se come familia! Ya hemos entregado los alimentos. Allá justo empieza la marcha zombie. En la parte de allá que hay una ambulancia, así que vamos pitando. ¿Y hasta dónde es? Hasta el Zócalo. ¡Anda! Todo andando hasta el Zócalo. Así que vamos a primera fila para ver cómo se está armando y... toda la gente disfrazada, familia, chiquitines. Y me alucina porque los chiquitines no tienen miedo. No. No, no, están como... y además hablan así. Es una fiesta. Ya, bueno, yo creo que ya estamos aquí dentro. Esta familia muy dulce y muy con nieve. Pero cuando empiece la marcha ya se empiezan a transformar, sí, ¿no? Ahora están tranquilitos. Hasta la más pequeña. Hasta la más chiquitina. A ver cómo le hacen los zombies. Gracias. ¿Tú le mordiste o él te mordió a ti? Ella me mordió a mí. ¿Sí? A ver, hola, zombie. ¿Cómo estás? Qué padre que vengan mascotas también a disfrutar de la marcha zombie. ¿Es la primera vez que participan? No, ya van varios años. ¿Y qué te gusta de la marcha? No sé, la creatividad de la gente es lo que... ¡Hola! Dan ganas de... de cómo se pasan horas maquillándose, ajá, vestiéndose, ¿verdad? Qué bueno. Muchas gracias. Chao. La verdad es que nunca lo hubiera dicho, pero aquí me siento segura. Este año ya veníamos con conciencia de que queríamos disfrutar, pero nos alucina la cantidad de participantes que hay, maquillajes, los disfraces, están horas y horas y vienen familias enteras. Se han pasado horas elaborándolo, disfrutándolo, para luego gozar aquí esta marcha. ¿Y tú qué eres? ¿Qué te ha pasado a ti? Soy un zombie mutante. Un zombie mutante. Y si tú muerdes, los demás se les pasa esto de la boca aquí, le salen tantos dientes. Ok, pero entre zombies no nos mordemos, ¿no? No, no, vale. El cámara está vivo, ¿eh? Todavía. Bueno, bueno. Tendremos que hacerle mira, algo. Mira. ¡Ay, ya empieza! La cuenta atrás. ¡Ya empieza! ¿Así? ¿Vamos bueno, bien? Vale, va. Traemos a la familia asesina detrás con la motosierra. Espero que la tengan bien amarrada, ¿eh? ¡Hola! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Aquí andamos! ¡Hola! ¡Ah! ¡Intoxicación! ¡Ah! 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 ¡Sustos que dan gusto! Estamos aquí dentro, pero yo no estoy sufriendo mucho. ¿Sabes cuando tienes miedo que te tienes que poner aún más agresiva? Pues es lo que estoy haciendo yo. ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué te ha pasado? ¿Te han clavado un martillo en la cabeza? Sí. Un accidente. Ule. Ah, el papá también, ¿no? ¿Y la mamá? De familia. Ah, cariño, ten cuidado que tú estás muy vivo. Todo el mundo te está mirando mucho. ¿Cuánto hace que moriste? 10 años. 10 años. ¿Y qué te gusta comer? ¡Cerebro! ¡Cerebro! ¡Ah! ¡Ah! ¡A por él, eh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡Disculpa! ¡Ay, qué miedo, por Dios! ¡Es que me perseguían! ¡Es que casi se lo come! Cariño, ¿estás bien? No, no mucho, ¿no? ¡Ah! ¡Te has asustado, sí, eh! ¿Cómo están viviendo el desfile? ¡Bien! ¡Bien! ¿Y aquí no hay miedo a la muerte? ¡Bien! Y un poquito, aquí dicen un poquito. ¿Y no se has acercado algún zombie para morderos? ¡No! ¡No! ¡Adiós!
Pues aquí vienen unos, ¿eh? ¡Vienen unos, vigiles! ¡Ah! ¡Yo me acuerdo de ti! Sí. Hace 2 años estuvimos con ellos. ¿Y este año qué te ha pasado? He evolucionado. ¿Ah, sí? ¿En zombie? Sí, ahora soy más inteligente y tengo armas. ¿Y realmente cuando le puntas, matas o no? ¿O lo haces con la boca? Con la boca. Tienen todo un grupo, ¿no? Sí. ¡Guau! Y los chiquitines también, ¿no? A ver, zombie, ¿cómo andas tú? Y la mamá lo tira para atrás, ¿no? Que yo soy zombie, no me mate. ¿Y a ti quién te mordió? Tienes toda la cara llena de sangre, has comido y has mordido. ¿Y dónde te gusta morder? La cabeza y hacerles así. En la cabeza. Para hacerles así. Así. ¡Oh! Porque tiene aquí su cerebro. ¡Guau! ¡Guau! Esto es como llevar una botanita, ¿no? En vez de botanas, cerebros. ¡Ay! Tengo, no sé qué me pasa, que el corazón me va a mí. Estoy acelerada. Es que hay caras que impresionan, sí, sí. ¿Eh? ¡Guau! A ver. O sea, ¿a ti también te gustan los cerebros? ¿Pero qué tienen los cerebros? Órganos. ¿Y tú cómo muerdes? Tienes media boca. Sí, muerdes, ¿no? Sí. Los zombies también tienen ritmo. Para estar muertas tienen mucho ritmo. ¡Hazte muerta que sencilla, eh! Son bailarines zombies. Es que en el más allá también hay música y hay baile, ¿no? ¡Hombre! ¡Musiquita! ¡Eso! Me encanta porque también hay grupitos todos bailando aquí. Da igual. La excusa es la fiesta y el baile. Nosotros nos hemos quedado aquí con este contingente porque lo anima todo, ¿eh? Impresionante la multitud de gente. Ya no solamente participando, sino mirando, observadores. Ajá. Creo que es la marcha zombie más importante del mundo. Ver toda la cantidad de zombies que van por las calles, andando como andan y así, realmente impone. O sea, sí. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Te has asustado de verdad. Oh, Dios mío. Wow. Ahora un momento, el son de paz. Vamos andando. ¿Cómo has estudiado en casa? ¿Cómo te has preparado para dar tanto miedo? Así soy normalmente. ¿Eres así normalmente? ¡Ostras! Yo no quiero ser tu amiga, ¿eh? Wow. Oh my god. Por aquí me parece. Ay, qué miedo. ¿Cómo le haces? ¿Así para un lado y para el otro? Como si sean. Qué bonito, yo estoy disfrutando. Yo no quiero que se acabe este desfile, ¿eh? ¡Hola, besa esta, no! ¡Hola! ¡Cinco! ¿Qué tienes, una mano? ¿Sí? A ver, acaríciame, a ver. A ver, Mateo, también me di Mateo. A ver, Mateo. Gracias. Lo retó. ¡Ay! ¡Ay!
Hace 2 años ella iba con una rata y pues no salió en el video. A ver, pues este año vas a salir con tu hermanito en el video, ¿vale? ¿Hoy no tienes la rata? ¿Hoy qué traes? ¿Un peluche? Y hacemos algo así como a cámara. Vas a salir en el video, ¿vale? Adiós. Te falta la cabeza, está uy, en una bandeja. Te han puesto en un plato, ¿no? A ti. Está genial. Muchas gracias. ¡Ay, qué miedo! ¿Cómo estás viviendo la marcha zombie? Bien. ¿No te da miedo? No. ¿Y no te asustaron? Sí. ¿Y cuando te asustaron qué? ¿Sonreíste ya? ¿Sí? ¿Y yo no te doy un poquito de miedito con esta sangre aquí? ¿No? ¿No? Adiós, linda. Adiós. Chao. Bueno, hablando de asustar, a ti el de ay, ¿qué? Sí. Ese te asustó, ¿eh? Hay varios que me han asustado, sí. De verdad. Mucha ropa. Mucha ropa, amiga. No, que ya me asustaste antes. ¡Me asustó! ¡Oh, Dios, qué miedo! Es que va rápido, sí, sí. No te lo esperas y ya lo tienes delante. No sé si vas a llegar al Zócalo así, No lo sé. Yo me quedo aquí, que nos falta muchísimo recorrido, lo estamos disfrutando mucho y nos vemos en la siguiente aventura. No sé si estaré viva o muerta. Los quiero, familia. Sigues dando risa, la verdad. Cariño, me llevo toda la tarde metiéndome en el papel. Los frijolitos no te han sentado bien, ¿eh? ¡Tanto comer frijolito! ¡Los quiero, familia!